Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? Me estaba tomando un cafecito con vosotros, pero creo que ya lo estoy terminando. No es que estéis viendo otra vez un vídeo, el vídeo anterior, sino que vamos a traer doble vídeo porque a lo largo de este mes vamos a sacar lo que serían, digamos, compilaciones especiales de CoinOps y de Hyperspin, ¿vale? Sigo peleando con ellas, cuestan un poquito, ya lo sabéis, pero al final, pues, se van sacando. Hyperspin iba a haber salido el mes pasado, pero al final no se pudo. Estoy trabajando en ello, pero hoy quiero hacer un inciso porque seguramente se pueden aprovechar unas ROMs, se pueden aprovechar cositas. Lo he hablado muchas veces en el canal y no me canso de repetir que MAME no solo serviría para emular ROMs arcade, sino que también sirve para consolas. Lo hemos explicado muchas veces. Hemos dicho que en su momento MES y MAME se unieron para formar, digamos, un único programa, porque perseguían el mismo objetivo, preservar todo el software antiguo, todas las ROMs, todos los juegos antiguos. Entonces era una bobada que estuvieran por separado. Llegado a ese punto, se, digamos, dividió en dos partes. Se puso por un lado lo que sería el ROMSet Arcade como tal, que es el último vídeo que hemos publicado, y luego tendríamos la parte de software list, que son todas las ROMs que hay disponibles para consolas, ordenadores y demás. Sí. Queréis, en este caso, en lugar de utilizar una compilación, simplemente tener lo que es todas las ROMs para jugar desde MAME de consolas, pues podríais hacerlo a través de software list, a través de este. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Os voy a enseñar, aunque ya lo he explicado más veces, cómo se puede, en este caso, digamos, funcionar sin ningún tipo de problema con lo que sería MAME para todo. Y también os voy a explicar una cosita. Porque estamos trabajando en Discord, hemos estado hablando por Discord, hablamos mucho por Discord y vemos cositas juntos y he visto pues algunas dudas que teníais. Mis compilaciones de Attack Mode, como la que saqué, Hyperspin, etc. CoinOps, no llevan nunca ROMs, porque digamos que infringe derechos de autor. Están 100% configuradas, están 100% preparadas con todas las medias, los wells, todo lo que necesitáis y lo único que tenéis que hacer es descargar por alguna parte lo que serían, digamos, las ROMs en concreto. Y es otra parte que vamos a tratar en el vídeo. Lo vamos a dividir en dos partes para que veáis un poquito cómo funciona todo y lo fácil que es. Por eso hoy es un vídeo un poquito más diferente en el que vamos a tratar cositas de consolas y demás, ¿vale? Por tanto, lo primero que vamos a necesitar siempre es estos tres enlaces que os voy a dejar en la descripción. Darle a me gusta, suscribiros, uniros al Discord para hablar por allí más privadamente y más tranquilamente, y podemos comenzar con el tema. Primero de todo, MAME Video Software List, muy importante descargarlo igual que cuando lo hacemos para Arcade. MAME 0246 Software List es análogo al ROMSet de MAME 0246 Arcade, es decir, son todas las ROMs de todos los juegos. Y MAME 0.246 CHDs son todos los componentes que necesitan algunas ROMs para que funcionen correctamente. Entonces, vamos a ver las cositas juntos. Programa que os recomiendo para descargar todo este tipo de cosas, qBitTorrent. Y ahora veréis por qué. El MAME 0246 BIOS ya lo he descargado, pero quiero que veáis conmigo el software list. Por tanto, vamos a venir aquí. A ver, dame un segundito. Y vamos a darle aquí. Os dejaré en el enlace de la descripción qué denominación tiene cada consola en MAME y un buscador para que digamos, busquéis los juegos ROM que vosotros queráis y sepáis en qué sistema están. Os voy a dejar los dos. Entonces, tenemos este enlace de Magnet, pues lo único que tenemos que hacer sería añadir. Vamos a venir aquí, le vamos a descargar y fijaros en lo siguiente. Vamos a terminar, a esperar que termine. Tarda un poquito siempre porque son muchísimos. Y fijaros en esta parte. Un segundito. Que tenemos que poner nuestro programa favorito para apuntar. Que sería esto. ¿Vale? Y esto de aquí, muy importante. Porque son todas las ROMs de todos los sistemas. X32 corresponde a Sega 32, a 2600 Atari, y os dejaré también un enlace en la descripción de eso que os comento, ¿vale? Entonces, fijaros aquí,
lo primero que vamos a hacer es desmarcar este check, ¿vale? Desmarcamos este check y así todo lo que serían las ROMs por completo quedan desmarcadas. Solo vamos a marcar aquellas que queramos. Pero además os voy a explicar un truquito. Le vamos a dar a aceptar y ahora que lo tenemos añadido, fijaros que lo tenemos aquí. Lo seleccionamos, ¿vale? Como hemos hecho, hemos seleccionado aquí lo que sería esta opción. Y una vez que la hemos seleccionado, pues simplemente ya nos aparece abajo. Vamos a venir aquí y vamos a ir a parte inferior en el medio. Vamos a picar aquí y vamos a ir a contenido, ¿vale? Picamos en este botón de aquí y una vez que hemos picado en este botón de aquí, a continuación lo que haría sería mostrarnos nuevamente todas las carpetas que trae el MAME 024 Software List. Y por tanto, lo que vamos a hacer pues es, en este caso, seleccionar desde aquí las que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a buscar SMS, que sería más persistente, y Super NES, que la tenemos al lado. Y así hacemos esas dos para empezar. Fijaros, SMS, 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 Super NES y SMS. Pues entonces así solo estamos, en lugar de descargando todo el ROMset, esas ROMs, ¿vale?, que nosotros queremos. Es decir, queremos el sistema Super NES y queremos el sistema de Master System. Vamos a esperar un poquito a que se descargue y cuando estén descargados seguimos con lo que sería, digamos, el tutorial, ¿vale? Importante, aquí no vamos a usar, por ejemplo, en este caso, lo que sería la versión de MES o similar como hemos hecho en otra. Vamos a hacerlo directamente con el de MAME, que no hay ningún problema. Entonces descargamos el MAME 0246 de la misma manera que hemos hecho para el arcade y le vamos poniendo aquí lo que sería todas las carpetas. Vamos a ir a la carpeta ROMs y en la carpeta ROMs, cuando hayamos descargado las BIOS, que lo tenéis en el enlace, tenemos que ponerlas para que funcione. También podemos hacer lo mismo, podemos, si queremos, sin ningún tipo de problema, el tema de seleccionar solo aquellas BIOS que queramos de los sistemas que vamos a utilizar. En mi caso, como son 300 megas y ahí no hay tanta diferencia, pues simplemente vamos a seleccionar lo que sería todas las ROMs, todas las BIOS, perdón, para tenerlas ahí, ¿vale? Por tanto, vamos a la carpeta de ROMs dentro de MAME 0246 y lo copiamos por completo. Copiamos todas las BIOS. Así ya podemos funcionar sin ningún tipo de problema con cualquier sistema de consolas en MAME, ¿vale? Esto es a grandes rasgos. Quiero que lo tengáis un poquito, digamos, claro, pero tampoco vamos a entrar en grandes configuraciones o grandes, digamos, paquetes. Vamos a hacer algo sencillito para que lo veáis, porque sobre todo hoy, cuando estaba trabajando con la compilación de Hyperspin, que he visto pues que en principio a lo mejor podéis tener algunas dudas en este aspecto, ¿vale? Por tanto, lo estamos haciendo así, estamos intentando explicar un poco las cositas, ¿veis? Ya se ha bajado SMS y ahora se está bajando SMS. Vamos a ver si se acaba de pegar todo. Ahora nosotros, si vamos a MAME, esto lo vamos a ejecutar como si fuera una opción normal, ¿vale? Venimos aquí y le damos a bailable. No nos aparece que tengamos nada ahora mismo a bailable, porque no hay ROMs, solo tenemos las BIOS. ¿Veis? Y aquí, pues es lo que os digo, no tenemos todas las BIOS porque en principio solo hemos descargado algunas. ¿Veis? Entonces vamos a esperar y vamos a buscar. Por ejemplo, ¿dónde tenemos por aquí lo que serían, digamos, las BIOS? ¿Veis? Super Famicom, Box, etc, etc. Aquí están todas. No os preocupéis porque con eso vamos a ir ahora arreglando el resto. ¿Cuáles requieren HDs? ¿Veis? Y los de CHDs, que yo os lo he dicho muchas veces. Estas son algunas cositas que lo tenemos así bastante bien. Vamos a esperar a que se descargue Super NES y vamos a descargar, a esperar que se descargue lo que es SMS. ¿Vale? Ya no queda mucho, en menos de un minuto lo tenemos. Ya os digo, que es que me han surgido dudas, pues más que dudas, me ha surgido esa inquietud de que a lo mejor no podáis descargar o queráis descargar solo consolas. Entonces he dicho, pues mira, vamos a sacar un vídeo en específico del software list explicando cómo se funciona con MAME y ya de paso luego os explico una cosita de lo que serían mis compilaciones. Creo que luego, cuando saque la semana que viene la compilación como tal de Hyperspin, se explicará todo de forma más detallada, mucho más detallada, como es, ¿vale? Ya casi lo tenemos, entonces vamos a volver aquí
Y ahora, como veis, tenemos dos carpetas. Las vamos a copiar como están, es decir, no vamos a entretenernos mucho más. Vamos a salir de aquí, que no nos hace falta. Sí. Y ahora vamos a volver aquí. Y vamos a ir a ROMs. Vamos a pegarlo. Y lo dejamos todo pegadito. Bien, pues ya los tendríamos. Como veis, tenemos pegado el de SMS y también tendría que estar el de Super NES. Vale. A ver, dame un segundito. Aquí arriba los tenemos. Pues ahora vamos a ejecutar. Sin más, mame. Y le damos carita. Por ejemplo, un filtret o a bailable, si queréis. ¿Veis? Master System o Super Nintendo. Vamos a Master System y, por ejemplo, pues vamos a coger lo que sería un Alex Kidd. Tenemos aquí Alex Kidd en Miracle World. Vale. Vamos a probar un Super Nintendo con un Mario. Bien, como veis, pues en principio estaría funcionando. Luego vamos a seguir comprobando porque hay ROMs que os funcionarán y hay otras ROMs que no funcionarán, ¿vale? Vamos a coger, yo qué sé, vamos a coger cualquiera de estos, a ver qué le pasa. Requiere ROM. Igual necesita algún CHD. Ahora lo vemos. Vale, dar un segundito. Vamos a buscar sus CHDs y enseguida estamos con eso. Vale, pues os digo una cosita, no estaba funcionando porque en el paquete de BIOS justamente no estaba la que nosotros necesitábamos. Entonces os explico una cosa, si os da el error que os estaba mostrando antes Master System, hay que revisar qué BIOS hay en el paquete, porque es posible que falte alguna BIOS, no me digáis por qué, pero no estaban todas. Si vamos a ROMs, ahora sí tenemos la BIOS SMS, que sería la que nosotros necesitamos para que funcione el juego, ¿vale? Fijaros, esta de aquí, SMS, es la que necesitamos para que funcione correctamente el juego de los juegos de Master System, ¿vale? La estructura es tal cual, es decir, hay que meter la carpeta como SMS o con el nombre que la descarguemos, pero sí que es cierto que a lo mejor hay que revisar las BIOS porque son muchísimas. Fijaros, ahora yo he cogido, he metido la BIOS SMS, ¿vale? Descargada de internet, y si ahora vamos a Master System, evidentemente, probamos cualquier juego, yo que sé, vamos a nuestro Alex Kidd como antes quería yo. Le damos a MK. Vale, y en MK ya nos estaría funcionando. Como podéis comprobar, era tema de la BIOS. Recordad que siempre que nos dé ese error, pues hay que estar atentos con la lupita de las narices. Hay que estar atentos por lo que os digo, ¿vale? Hay que mirar porque en principio es lo que os comento. Si falta la BIOS, pues no funcionarían los juegos en cuestión, ¿vale? Vaya, otra vez con mi control. Bueno, vamos a probar otro juego para que lo veáis y así podéis emular todas las consolas si queréis desde MAME para no tener varios. Por ejemplo, pues ahora ya sí que cogemos uno random, este mismo. Venga. Oh, señor control, no se me vaya usted. Vale, ahí está, este mismo. No sé, es un juego chino, no sé qué es. No lo he jugado nunca. Roadmaster. Es como un retail, pero un poco más chungo, ¿no? Y soy bueno, soy bueno. Porque estoy acostumbrado a ver retail. Y te tiran como cagaditas de oveja, me van tirando. Y unas sopitas ahí. Vale, pues en principio, como veis, esa sería la manera, ¿vale? Si os descargáis, lo que sí os digo es, si os descargáis todo el tema de lo que es, digamos, ROMs y demás, como os he explicado, no habría ningún problema. Descargaos el paquete completo de BIOS, entendiendo que algunas veces pueden faltar algunas, ¿vale? Y entonces en ese caso ya lo tendríamos correctamente. Por eso os digo, porque en principio si están las BIOS no hay problema, pero si no nos daría ese error.
¿Por qué he estado sacando este vídeo y por qué os lo explico? Porque fijaros en lo siguiente, ¿vale? Si yo voy ahora a una de las compilaciones de Hyperspin, para que os deis cuenta, yo tendría que cargar lo que son, digamos, las ROMs. No nos valen las de MAME como tal, porque yo no las estoy haciendo así, porque me gustan más unos not intro buenas que realmente las que vienen como MAME, ¿vale? Perdón, que le he dado a tal. Entonces yo lo estoy preparando todo así. ¿Veis? Lo tenemos todo preparadito así, lo estoy preparando todo así, y los nombres que llevan son evidentemente los que tienen que llevar. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es buscar, por ejemplo, un not set intro, un ROM set no intro, para que funcionen correctamente lo que es. Están en todas partes, ya os digo que es que están en todas partes, no hay ningún problema. Y fijaros en lo que os estoy explicando. Yo, por ejemplo, los he encontrado en archive.org, que ya sabéis que ahí se encuentran muchísimas ROM set completas, ¿vale? Y si yo ahora voy aquí y voy a mi Hyperspin, voy a lo que es directamente emulators, voy directamente al de Sega Master System y voy a ROMs, estas las voy a quitar porque son pruebas que estaba intentando hacer para que fueran compatibles con el de MAME, pero no me acaba de convencer, me gusta más así. Pues entonces fijaros en lo siguiente, yo ahora voy a lo primero de todo. Cuando vosotros metáis un ROM set en la compilación, que ya lo explicaré con calma, como os digo, hay que cargar el Rocket Launcher Wii. Hay que cargar el Rocket Launcher Wii, que es el que tiene las bases de datos correspondientes, ¿vale? Ya casi lo tengo, ya os digo que ya casi tengo esto. Por tanto, aquí ahora no me voy a detener mucho, porque solo quiero que lo veáis un poquito, ¿vale? Entonces, es lo que os comento. ¿Veis? Ahora mismo no lo está cogiendo correctamente. Fijaros en lo siguiente, que es lo que nos pone al skip, y mira que wow, vale. ¿Dónde lo tenemos metido? ¿Dónde lo hemos metido? Pues lo tendremos metido por aquí. Entonces hay que bajarse porque está preparado para los non-set intros, ¿vale? Emulators. Y en emulators Master System. Bueno, si me quiere hacer casito. Sega Master System, y en Sega Master System nosotros tenemos aquí la ROM. Vale, pero este es lo que sería, digamos, el 1.1, y nosotros no lo tenemos. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaros en lo siguiente, ¿vale? Para que os deis cuenta, os quiero explicar un poco cómo funcionaría, porque por no descargarme ahora todo el ROM set y demás, ¿vale? Si nosotros hacemos así, si no me equivoco, que es lo que está pidiendo V11, me falta la V11, vale. Pues sería lo mismo que descargarlo de aquí. Tener en cuenta que aquí están todos, ¿vale? Están el V1 y todo. Lo que pasa es que, pues, que hay que irlos descargando poquito a poco. Si ahora nosotros le damos así y le damos así, debería de cogerlo. No sé qué está pasando. Vamos a ver. Dar un segundito. Eso es muy fácil. Eso, si vamos ahora aquí a ROMs, siempre, emulators, database. Y en database vamos al Sega Master System. Vale, vamos a ver aquí. Al skip y miracle. A ver qué le pasa. Que tiene un espacio, no debería tenerlo. No sé por qué le ha puesto el espacio, pero bueno. Fijaros, lo vamos a dejar como está. Y vamos a hacer una cosa. Es simplemente para que lo entendáis cómo funcionaría, ¿vale? Cómo tengo yo hecho lo que son las bases de datos de las ROMs. Luego, si descargáis un ROM set por completo, por norma general os va a funcionar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Lo que pasa es que yo normalmente, pues es lo que os comento, lo tengo un poco seleccionado todo, lo tengo un poco ahí, vale. Evidentemente con MAME, por ejemplo, no vais a tener que hacer con lo que es la ROMs Arcade y demás. Sí que es cierto que un poco a lo mejor vais a tener que retocar en el caso de las consolas, pero en realidad es que tenemos las consolas de 8 bits y tenemos lo que sería, digamos, las consolas de 16 bits, es lo único que tenéis añadido. Entonces, es lo que os comento, es un poquito ir preparando, ¿vale? E ir haciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí nos está lanzando un error porque no tenemos el 7Z activado. Para usar este módulo, para usar esta extensión, ¿vale? Nos dice que tenemos que activar en Rocket Launcher esta opción. Entonces, ahí ya tengo que ir yo configurando un poquito. Pero en principio ya os digo que esa sería la manera en la que nosotros vamos a poder tener. Importante, las listas las podéis sacar simplemente de esta página web en XML. Si las queréis cargar, por ejemplo, de MAME directamente, que era lo otro que os quería comentar, si las queréis cargar directamente de Hyperspin, ¿vale? En Hyperspin las de MAME, en lugar de las que yo proporciono, solo tenéis que acceder a esta página web y descargarlas
de ahí, como hemos hecho con, digamos, con otros sistemas, ¿vale? No habría ningún problema. Lo mismo ocurriría con Super NES, ¿veis? Si tú picas aquí, te va a generar una XML con todas las ROMs de SML, de Super NES. Por tanto, es la manera que podéis también, si queréis cargar en Rocket Launcher o en Hyperspin, en mis compilaciones y demás, las ROMs correspondientes. Así que no me voy a enrollar más, compis. Vamos a dejar el vídeo por aquí, simplemente como siempre. Muchas gracias por verlos, por darle me gusta. Os dejo en los comentarios y en las descripciones todo lo que necesitáis para descargar este ROM set de Mame Software Release. Nos vemos en el siguiente crack.